Bueno, pues amigos, así que ya acabé con mi higiene personal de él, la cara y todo eso. Y de la boca, obviamente. Mi niña aún sigue durmiendo. Ahorita nada más me cambié. Ahorita nada más me cambié. Tengo esto puesto. Sigo con los mismos pantalones Adidas, ¿verdad? Mis calcetines, mírenlo, por todas partes, Bélgica. Así que lo que ahorita. Ariel aún sigue durmiendo, ¿verdad? Así que vamos a dejarla descansar un rato. Mientras tanto, yo voy a preparar el desayuno para que cuando ella despierte ya tenga todo listo. Mi niña hermosa, preciosa, princesa Bombón. Ahorita es salirme de Netflix. Bueno, estaba viendo Netflix anoche, ¿verdad? Y voy a salirme, voy a poner algo en YouTube. Usualmente pongo YouTube Music, también tengo Spotify acá, pero nunca lo pongo, así que es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, pues amigos, ahorita lo que estoy haciendo, nada más escuchando un poco de música. Bombón ya está lista para comer, ya casi, ¿verdad? Aquí estoy calentando nomás unas tortillas, nada más como que con la misma grasita del mismo pollo, el pollo rostizado, ¿verdad? Que compré en una tienda. Antier, lo único que hice es lo partí en pedazos más pequeñitos, como lo pueden ver acá. Y así nos lo vamos a comer. Y solamente hice una salsa. Solamente hice una salsa, ¿verdad? Para acompañarlo, para mí, ¿verdad? Porque prefiero esa salsa a que un tapatío, ¿verdad? Así que eso vamos a comer, yo y Bombón, vamos a empezar nuestra mañana. Al ratito voy a traer un paquete que me llegó a la oficina aquí, a donde vivo. Y también vamos a preparar a Bombón. Y sí, amigos, como les digo, es un día, así es típicamente una mañana en mi vida, cuando no tengo muchas cosas que hacer. Ya que a veces sí me ocupo y me tengo que salir de la casa temprano y a veces no nos da tiempo ni comer en casa. Pero como siempre, me fijo que tengamos todo lo que necesitamos listos, ¿verdad? Ahorita vamos a escuchar un poquito de old school music. Vamos a poner música de con la cual yo crecí, ¿verdad? Usualmente, obviamente yo tenía un hermano más grande, así que ese es el tipo de música que se escuchaba, ¿verdad?
de los 90, de los 90s y desde los early 2000s. Eso es básicamente todo, mi rutina. Ahorita ya son las 10, ¿verdad? De la mañana. Ya, bueno, ya ahorita ya son las 11, 4 de la mañana. Así que ya así es mi rutina usualmente cuando no tengo muchas cosas que hacer en el día, ¿verdad? Bueno, en la mañanita. Ahorita lo que estamos haciendo es viendo Netflix. De hecho, Bombón le encanta. Ahorita no tenemos cable, pero sí tengo la opción de tener los canales locales, ¿verdad? Simplemente no los he conectado ya que vienen con mi plan de Xfinity de Comcast. Así que estamos nada más viendo Netflix. Ya sabemos que cuando uno tiene Netflix puede uno ver bastantes películas, ¿verdad? Tienes muchas opciones. También los niños tienen muchos como episodios que pueden ver de ciertas caricaturas como Ben 10. Hay series de los Trolls y muchas también puedes ver como la The Bird Box. Así que si no tienes Netflix, aquí les voy a dejar un link aquí abajito, ¿verdad? Para que puedes agarrar 2 meses de Netflix gratis. Así que apúntate allí. Puede ser que seas una de las personas que agarre 2 meses gratis en Netflix. Nunca vale inscribirse a Netflix, ¿verdad, amigos? Así que aquí abajito en la descripción les voy a tener un link especial, ¿verdad? Síguelos y si deseas apoyarme, se los agradezco de todo corazón. Bueno, pues amigos, así que también voy a estar recomendando un canal aquí abajito. Busco bien los emails y voy a estar mandando saludos también para despedirnos de este video. Así que primero les voy a recomendar un canal, se llama Trabajando en el Condado Monterrey, California. Es una chica que me escribió a través de Snapchat y siempre no se pierde ninguno de mis videos, así que nunca se pierde ninguno de mis videos, así que siento que es justo siempre recomendar canales, ¿verdad? Ya que nunca es bueno ser, como dicen por ahí, envidioso o tener esa como que, no me gusta recomendar canales sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Así que, como les digo, yo trabajo de diferentes formas, pero cuando me nace de corazón recomendar algún canal, siempre lo hago. Así que sí, aquí les voy a dejar el link. Es una chica madre soltera también, así que espero que vayan y revisen su canal. Y también voy a estarle mandando saludos a ciertas personas que siempre han estado pendientes de mi canal últimamente. Y siempre es bueno ser agradecido con los seguidores, ya que ellos me regalan pues su tiempo y las vistas, ¿verdad? Así que les voy a mandar un saludo a mi amiga de Salto, Uruguay, que se llama Teresita Sena, que su nombre de usuario es TC. Así que saludos, un besito hasta Uruguay, a todos los paisanos y a todas las personas que me ven, que viven en Uruguay. Saludos, amigos,
Saludos amigos y gracias a Teresita Cena por representar a todos los uruguayos y dice que ella es la única de Salto Uruguay que me sigue. Así que saludos, muchas gracias. Me da tanta alegría saber que mis videos llegan hasta el Sudamérica, ¿verdad? Porque yo nunca me imaginé que personas de Uruguay o de Sudamérica en general me vieran algún día y gracias a Dios he llegado a su hogar hasta Uruguay. Así que saludos a toda la gente hermosa de Uruguay, ¿verdad? Besitos, espero algún día poder ir allí, visitar y conocer el bonito país de Uruguay. Me imagino que es hermoso y es lindo y espero algún día, pues, como os digo, poder visitar, probar la gastronomía uruguaya y conocer a la gente bella hermosa de Uruguay, ¿verdad? Sería un sueño hecho realidad. Así que saludos y besitos para mi amiga ya. Gracias por demostrar apoyo para mí y para toda mi familia, ¿verdad? Y ahora voy a mandarles a saludos a otra personita. Aquí sigue también para saludos para Pesca 87 Cacería. Muchas gracias, amigo, por ser parte de mi canal y por apoyar todos mis videos, ya sean de campo, ya sean de rutinas, ya sea de lo que sea. Muchas gracias por demostrar tu apoyo a mi canal. Te lo agradezco inmensamente, amigos. Así que si quieres algún saludo, nomás déjamelo saber en la sección de los comentarios. Voy a estar mandando saludos de aquí a acá más frecuentemente, ¿verdad? Y pues espero saludar a todos ustedes. Muchas gracias por ser parte de mi canal, a todos ustedes. Besito a todos y los veo en mi próximo video. Y no olvides chequear el canal de la chica. Saludos, adiós.